Uf. Perdón, ¿qué? Voy a tener que... Nos dirán a qué horas empezamos. Ya. Bueno, muy buenas, buenos días. Quiero empezar por agradecerle a Sheila Cremashi. Ah, bueno, nos han dicho que podemos quedar. Perdón. Bueno, quiero empezar por agradecerle a Sheila Cremashi la maravillosa invitación a compartir con ustedes un diálogo muy franco entre tres colegas acerca de la conquista silenciosa del liderazgo femenino en el mundo diplomático. Además, reconocerle a Sheila este liderazgo femenino que hace que estemos disfrutando un Hay Festival tan completo e interesante en este momento tan retador y complejo. Y felicitarla de nuevo por el premio Princesa de Asturias de Comunicaciones y Humanidades. Estamos felices de estar aquí en el IE y le agradecemos a Susana Malcorra que nos ha recibido con gran cariño. Entonces vamos a empezar una conversación de tres embajadoras, tres continentes, tres culturas. Me acompaña Karima Benaish, quien es la primera embajadora mujer de Marruecos en España. Comprenderán la importancia con esa relación estratégica tan fundamental que existen entre estos dos países. Y Sheila Maguire, también embajadora de Irlanda, primera embajadora mujer en España, pero también en Etiopía. Y yo, la embajadora de Colombia, en este caso soy la tercera. Me antecedieron dos mujeres que fueron cancilleres como yo, lo cual hoy me ha hecho pensar que tal vez uno de los premios de ser canciller de Colombia es que luego uno viene a España, que es un puesto inigualable. Vamos a hacer una conversación en que vamos a mirar un poco cuál ha sido nuestro recorrido en el mundo diplomático, entender el contexto que ha permitido este papel de la mujer, para luego hacer reflexiones sobre el liderazgo de la mujer y la diplomacia y finalizar con unas pequeñas reflexiones. Pero como es como una conversación, yo le voy a pedir a mis colegas que cuando quieran también interrumpan o complementen, porque creo que lo interesante aquí es que tenemos unas visiones un poco distintas y también muchas cosas en común. Le pediría entonces a Karima que inicie contándonos un poco del recorrido que la llevó a este puesto tan importante aquí en Madrid. Muchas gracias, señora embajadora. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar con mis colegas de dos continentes diferentes en este acto de liderazgo silencioso de la mujer. Bueno, soy embajadora de Su Majestad el Rey de Marruecos, aquí en España, desde hace 2 años. Y bueno, voy a compartir con vosotros mi humilde recorrido. Y bueno, como saben, también soy marroquí del país vecino, que solo 14 kilómetros separa Marruecos de España, con quien mantenemos excelentes relaciones. También represento a una mujer africana, árabe y musulmana. Los desafíos son numerosos y he recorrido, bueno, como muchas mujeres en nuestras regiones. Crecí en Marruecos, en Rabat, y en otras ciudades, pero en Rabat en particular, donde estudié la primaria, la secundaria, y después de mi bachillerato me fui a París, a la Universidad Americana, para un año para aprender el inglés y mejorar. Y luego de allí me fui a Canadá, a la Universidad de Montreal, donde obtuve mi bachelor y mi master en finanzas y comercio internacional. Pero mi tesis, coincidencias de la vida, la hice sobre la integración de España y Portugal en la Comunidad Europea, la época Unión Europea hoy, y su impacto sobre la economía de mi país. Eso hizo que, por coincidencias de la vida, luego trabajé, ¿no? Fue una casualidad, ¿no? No hay casualidad en Portugal y en España. Entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores una vez el diploma terminado y trabajé en el Departamento de las Relaciones entre Marruecos, la época y Unión Europea,
y más tarde en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, primer ministro Alavés, donde me ocupaba, entre otros temas, de las relaciones también entre Marruecos y España. Se creó en 97 un comité Averroes, presidido por ambos ministros de Asuntos Exteriores y secretarios generales, uno por parte marroquí y español. Por parte marroquí me tocó a mí, y por parte española era el director general de la Agencia Española de Cooperación, y compuesto por miembros de la sociedad civil, porque el objetivo era promover el conocimiento para promover el entendimiento entre ambos pueblos vecinos. Y no ceso de repetir que solo 14 kilómetros nos separan del gabinete, donde abordé varios sectores. Fui subdirectora de las relaciones de Marruecos con América Latina, luego también directora de asuntos culturales, científicos y técnicos, al mismo tiempo representante de mi país ante la Organización de la Francofonía. Y más tarde también tuve un privilegio de ser miembro del comité de mi país para promover la candidatura de Marruecos para albergar el Mundial de Fútbol para 2006, 2010, 2021, que desgraciadamente no tuvimos la suerte de ser elegidos. Y allí me permitió también descubrir un mundo de hombres. Fui la primera mujer en presentar una candidatura de fútbol en el mundo de la FIFA en Paraguay en el año 2000 o 2001. La gente se quedó muy sorprendida y, bueno, presenté la candidatura de Marruecos, y el mismo Blatter, a la época presidente, al principio dijo, pensaba que era solo una pequeña asistenta. Y bueno, luego tuve el honor y el privilegio de que me nombró Su Majestad el Rey embajadora en Portugal, donde pasé 9 años. Fue una experiencia fantástica. Aprendí el portugués para integrarme mejor con el pueblo portugués, y fue también una ventana excepcional sobre el mundo lusófono y muy enriquecedor. También allí tuve el honor que me concedieron el doctor honoris causa de la Universidad Nova de Lisboa, y fue una bella experiencia, aunque al principio salir de casa, fue un poco difícil. Y luego, bueno, tuve el gran privilegio y honor de poder servir mi país como embajadora de Su Majestad el Rey desde junio del 2008 aquí en España, uno de los puestos más importantes como embajadora. Soy la primera embajadora también en Portugal, mujer, y aquí en España, donde, bueno, las relaciones son excepcionales. Bueno, unas relaciones sensibles por la proximidad, por la historia, pero fantástica, una experiencia también fantástica, donde nos invita a dedicar todo el tiempo que tenemos, muy enriquecedora, sobre todo también con grandes desafíos, porque España y Marruecos compartimos grandes desafíos, excelentes relaciones basadas sobre las excelentes relaciones que mantienen Sus Majestades los Reyes, el Rey Mohamed VI y Su Majestad el Rey Felipe VI, que el año pasado tuvimos el honor de recibirle y donde firmamos el acuerdo del acuerdo estratégico multidimensional que mantenemos los dos países. Excelentes relaciones. España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace ya más de 7 años, pero también con grandes desafíos. Lucha contra la inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo, etc. Y también tengo una comunidad importante. La comunidad marroquí es la segunda comunidad extranjera después de la comunidad rumana. Regularizados, más de casi 900.000,
son los primeros que participan y contribuyen a la seguridad social. Y tengo 12 consulados en varias ciudades de España. Es verdad que bueno, el trabajo de un diplomático es estar atento a todo, pero fuimos sorprendidos el año pasado, en marzo, como el mundo entero, como embajadores, por la pandemia del COVID-19. Eso nos obligó a adaptarnos rápidamente para dar respuestas a los problemas que surgieron diferentes, ¿no? Por ejemplo, para mí, como país vecino, se me quedaron atrapados miles de gentes debido a la cercanía, por supuesto, y a la movilidad que hay entre ambos países. Y enseguida nos convertimos, no me gusta el término agencia humanitaria, ¿no? Pero tuvimos que también liderar con asuntos humanitarios, porque mucha gente que había venido para uno, dos, tres días se quedaron sorprendidos aquí, sin fondos, y el Estado marroquí se encargó, la embajada con nuestros 12 consulados, de acompañarles, tanto recibíamos más de 600 llamadas al día, de acompañarles alojamiento por el Estado, ¿no? Medicación, psicología, alimentación, y esto es gracias a un equipo de mujeres y de hombres que me han acompañado durante, no cerramos la embajada, con equipos reducidos, respetando los criterios sanitarios que se imponen en estas pandemias. Logramos en junio, el Estado también nos, porque se quedaron más de 30.000 personas marroquíes atrapadas en todo el globo, en todos los continentes, y empezaron, bueno, por los países cercanos, Argelia y luego Marruecos, donde me enviaron 11 vuelos humanitarios con más de 1.200 personas que pudieron regresar, bueno, con criterios de personas vulnerables, mujeres con niños, mayores, enfermos, querían regresar. Y cuando volvieron a Marruecos quedaron 14 días en diferentes hoteles, todo a cargo del Estado. También tuve que liderar y manejar un importante tema, porque se me quedaron más de 7.200 mujeres temporeras que trabajan, que vienen todos los años a trabajar en los campos de Huelva para las fresas, porque hoy Huelva se ha convertido en el segundo productor de frutos rojos después de California, y donde este año esperábamos a 19.000 mujeres, pero bueno, llegaron 7.000, se quedaron, trabajaron, valientes mujeres, trabajaron durante la pandemia, y luego cuando acabaron los contratos se quedaron desamparadas. Tengo que agradecer aquí a las autoridades españolas, tanto a nivel del Estado español como de la comunidad de Andalucía y a la sociedad civil, y también a los empresarios que juntos contribuimos a acompañar a estas mujeres. Y a mediados de julio mi Estado puso a... Nos ofreció a estas señoras para que volvieran y regresaran a su país, más de 7 barcos, y regresaron 7.000 mujeres, algunas con bebés. Bueno, fue una experiencia adaptada a la conjuntura de la pandemia COVID-19, y bueno, es verdad que como todo diplomático tenemos que estar preparados y adaptarnos a liderar cualquier problema que nos surge. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Esto ha sido un reto muy grande, y quisiera ver, Sheila, cómo te ha ido a ti en tu vida diplomática. Se me ha caído el chisme eso, ojalá que puedan escucharme. Muchísimas gracias, Karima y Carolina. Estoy encantada de estar aquí hoy con vosotras, con dos mujeres colegas por quienes siento
gran admiración y amistad. Y veo en primera fila otra europea, nuestra colega Kula. Supongo de una cierta manera represento una voz de Europa. Yo he tenido el honor de representar a mi país, a Irlanda, en tres continentes, aquí en España, en Etiopía y también en México. Y al escuchar al viaje de Karima, pensé quizás en enfocarme quizás en uno de estos momentos, porque estuve pensando en estos pasos que has hecho, Karima, y pensando en que hay momentos en nuestras vidas que son, digamos, más transformativas que otras. Y para mí, la oportunidad que tenía, me pasé 4 años en Etiopía como embajadora ahí frente a este país fascinante y también ante la Unión Africana. Y fue para mí, la verdad, una experiencia tremendamente gratificante y transformativa. Y quisiera comentárselo porque, la verdad, no era algo que la busqué como oportunidad. La verdad es que nunca se me había ocurrido ir como embajadora a estas alturas de mi carrera, ni mucho menos a esta parte del mundo que me encontró totalmente nuevo. Y entonces tuve que aprender mucho, aprender sobre la marcha, aprendí, espero, el liderazgo de África, de Etiopía, de la ayuda al desarrollo. Pero qué oportunidad, la verdad. Y lo que ocurrió, ¿no? Que me acercaron mis autoridades, me dijeron que quieren que fuera embajadora de Irlanda porque, digamos, podría hacer bien ese trabajo. Y estaba pensando al escuchar a este trayectorio fascinante de Karima, pues en la importancia y pues que deseo que nosotros todos tengamos la oportunidad, encontremos a personas en nuestras vidas que piensen en ofrecernos oportunidades, porque sí, yo era, todavía soy, pero un poco menos, creo, una de esas personas, una de esas mujeres que se centra más en las aptitudes y las experiencias que no tiene, en lugar de pensar en todas las cosas que puede aportar a un puesto. Y es un poco de un segue, Carolina, a ti, porque es algo que tú y yo hablamos antes de este momento en tu vida que puede ser un punto de inflexión. Y quizás antes de hablar más del liderazgo en los tiempos del COVID, si puedo pasar la palabra de nuevo a ti. Bueno, pues muchas gracias, Sheila. Sí, fue que nos reunimos para conversar acerca de los temas y comentaba. Yo llegué a la vida diplomática hace 18 años, no más, por una oportunidad que me dio el presidente Uribe, que me nombra canciller, siendo yo directora de planeación de Bogotá. Llevaba una vida de política pública, de trabajar en distintos ministerios, siempre muy, muy cercana al gobierno. Pero la verdad que me cogió de sorpresa, salía del consejo de la ciudad, un debate muy largo y pensé al principio que se habían equivocado cuando hicieron la llamada y que era para otra persona. Pero me dijeron, no, el presidente la espera en una hora, quisiera que usted lo piense y para él es importante tener la respuesta muy pronto porque él quiere, y estamos hablando del 2002, un gabinete que sea mitad hombres, mitad mujeres. Colombia está en un momento muy complejo y considera que la voz de la mujer es fundamental. Yo me acababa de separar, lo primero que hice fue llamar a mis hijas, porque en ese momento era fundamental ese apoyo que nos estábamos prestando, y mis 13 hijas dijeron, mamá, te apoyamos. Llamé al alcalde con quien estaba trabajando, a quien iba a dejar así nomás, y me dijo, este es el aporte de Bogotá a la nación, siga Carolina. Y el presidente Uribe me acabó de convencer.
Ahora, esa es una decisión muy osada, asumir la cancillería del país, y él me lo pidió porque yo venía pensando a Bogotá en términos internacionales, y cada vez más las ciudades están jugando un papel internacional y estableciendo relaciones muy fuertes. Pero yo no hubiera podido hacer eso si no es porque yo sabía que había un Ministerio de Relaciones Exteriores muy fuerte que me iba a dar todo el apoyo. Y yo soy la primera convencida que el trabajo que uno hace es tan bueno como el equipo que tiene. Y mis viceministras, los directores, todos fueron personas de carrera, de mucha carrera, de mucho conocimiento, de mucho, mucho respeto, y eso me dio a mí la solidez. También me dio la solidez el ser, en Colombia tenemos una gran, desde el año 1900, desde hace 30 años, hemos tenido 6 ministras mujeres. Había 2 antes de que yo llegara y después ha habido otras 3 más. Actualmente tenemos una canciller y ahí había el ejemplo de que la mujer podía, eso es muy importante. Y lo otro es la educación. Mi padre nos había educado diciendo, la herencia que yo les puedo dejar a ustedes es la educación para que puedan ser independientes y puedan llevar su vida. Entonces, con esas 3 razones me lancé a esa osadía, que fue muy interesante, no hay mayor privilegio que representar a su país, y lo hice con gran entrega, pero también con un gran apoyo de las personas que me estaban ayudando en el ministerio, y con el apoyo de un hombre que estábamos hablando, que es el he for she, los hombres que creen en las mujeres y que quieren trabajar con las mujeres, y eso fue fundamental. De ahí paso a ser embajadora a Estados Unidos, y ahí hubo un rechazo público, digamos, en la prensa, cómo mandan a una mujer a los Estados Unidos, si ese es un mundo de los hombres. ¿Y por qué un mundo de los hombres? Porque los Estados Unidos tienen muy claramente definidos sus 3 ramas y la independencia entre ellas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo cual quiere decir que un embajador, a diferencia de otros países, donde solo se relaciona con el ejecutivo, en Estados Unidos usted se tiene que relacionar con el ejecutivo, perdón, con el legislativo y con el judicial. Y el legislativo, que son todos los congresistas y senadores, había una caricatura que era que solo se sacaba el trabajo si uno podía ir a los boys clubs a fumar cigarros y a tomar whisky. Esa no era mi fortaleza. Entonces lo enfoqué por otro lado, que fue reunirme con ellos constantemente, llevando la mejor información y preparándome. En 4 años me reuní con 1,600 visitas al Congreso, lo cual quiere decir que todas las semanas esta era una de mis actividades principales. Y además me encontré con otra realidad, que es que la diplomacia en Estados Unidos también había cambiado. Madeleine Albright ya había sido la secretaria de Estado con el presidente Clinton, y las secretarias con las cuales yo trabajé fueron Condoleezza Rice y Hillary Clinton, ambas mujeres, y la presidenta del Congreso era Nancy Pelosi. Entonces, estamos hablando de un mundo donde la mujer estaba muy presente y facilitaba muchísimo mi trabajo. Había un pequeño Girls Club que también ayudaba. Y luego llego aquí a España, que ha sido, pues, maravilloso. La relación entre Colombia, entre Latinoamérica con España es maravillosa. Compartimos cultura, historia y muchísimos intereses. Así que mi recorrido me ha llevado a distintas experiencias, de las cuales en cada una he tenido que aprender cosas nuevas. Y aquí estoy de acuerdo con Karina y con Sheila. El manejo del COVID nos ha significado un cambio en el ejercicio diplomático, donde la atención a los connacionales se vuelve absolutamente fundamental. El trabajo muy cercano con los consulados, nosotros tenemos 7, aquí hay 450,000 colombianos, 200,000 probablemente con doble nacionalidad,
pero muchos muy desprotegidos trabajamos en apoyarlos psicológicamente con alimentos, etcétera, y además estos vuelos humanitarios en los cuales hemos regresado más de 3.500 personas. Pero para haber logrado todo esto, hemos encontrado y nos hemos tenido que valer de cambios en nuestras políticas y en las instituciones. Sheila, ¿qué crees tú que ha permitido que la mujer participe más o está participando más en la diplomacia más recientemente? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo en mi carrera, yo he visto los cambios. Bueno, yo llevo como 20 algo años como diplomática, y durante estos años he visto que la manera de trabajar dentro de mi ministerio ha cambiado mucho. Y una cosa que me ha dado mucho cuenta es, como para explicar este cambio, es, digamos, faltamos tiempo hoy a hablar de la política exterior femenina, pero es algo que sentimos muy, muy apasionado también frente a eso. Pero en mi ministerio, una política sumamente importante para nosotros siempre ha sido Irlanda del Norte y el proceso de paz en Irlanda. Y hace 20 años, hace 20, 25 años, el equipo de negociadores irlandeses trabajando en el acuerdo del Viernes Santos fueron casi todos hombres. Y yo trabajaba en este mundo en estos días, pero como diplomática muy, muy junior. Y a mí no me parecía raro ni extraño entonces que todos los jefes, los subdirectores, los directores, fueran todos hombres. Y había un ambiente de trabajar tarde, un ambiente pues muy de varones, digamos, y tampoco a mí me parecía pues extraño. Pero pensando cómo es ahora, estamos ya afrontando el asunto del Brexit, que también Brexit y el COVID son las dos políticas más importantes hoy día, más complicado para Irlanda. Y cuando pienso en los negociadores, el equipo irlandés ahora, hay muchas mujeres y mujeres en cargos importantes y que llevan muchas responsabilidades, pero a la vez mucho menos ambiente de tener que presente en la oficina hasta las 9 de la noche. La tecnología ayuda, no hay duda que muchas mujeres vuelven a casa, a sus responsabilidades en casa, y luego están de nuevo en el single device, es lo que llamamos nosotros. Pero por supuesto también nuestros colegas masculinos, es que creo que entre las mujeres y los hombres en mi ministerio, buscamos todos ahora un balance mucho mejor entre el trabajo y la vida familiar y las responsabilidades. No quiero decir que creo que estamos trabajando, bueno, a lo mejor más que nunca, porque el trabajo está en casa con nosotros, y creo nosotros como líderes en nuestras oficinas, en nuestros equipos. Hablando del COVID, estoy muy consciente de que durante estos meses muy difíciles del trabajo de intentar ayudar a nuestros connacionales, que nuestros equipos trabajaron de mañana a noche, 7 días de la semana, y la verdad, en el viaje, en el leadership journey, hablan mucho en los business schools del leadership journey, bueno, significa que es un viaje y que seguimos aprendiendo. Yo, la verdad, he aprendido mucho y fallé mucho también. Es que había muchas cosas que me gustaría hacerlo de nuevo y de otra forma, porque creo que así es el leadership journey que tenemos todos. Y para mí, creo que para mujeres, tanto en mi ministerio o en la vida política o en cualquier ministerio, cualquier empresa, hay mucho enfoque hoy día en qué dotes tenemos. Bueno, no creo. Yo no soy alguien que cree que ser mujer significa que somos naturalmente mejor que va. Yo he trabajado, por supuesto, con mujeres muy empáticas, pero también con mujeres que no son empáticas, y he trabajado con hombres muy empáticos.
Yo creo que los claves son, no sé, un estilo que sea empático, que también sea flexible y que sí, estos son capacidades, son cosas que sí, muchas mujeres tienen, no todos, pero muchos, y seguir aprendiendo y seguir intentando es lo que tenemos que hacer para mejorar la representación de mujeres en nuestros ministerios, pero con el fin de aportar servicios y políticas mejores a nuestros connacionales. De acuerdo. Karima, cuéntanos tú qué cambios has visto o cómo el contexto ha facilitado o no el desarrollo de la mujer en la diplomacia. Bueno, voy a compartir con vosotros porque vengo de un país del sur del Mediterráneo. Como digo, es más complejo, ¿no? Somos árabes, musulmanes, africanos. Pero gracias a la voluntad política de Su Majestad el Rey Mohamed VI, Marruecos, la cuestión del género está en la prioridad de la construcción de un Estado de Derecho y moderno. Pero tengo que subrayar que la historia, justo después de nuestra independencia, en 57, el abuelo de Su Majestad le quitó el velo a su hija en un acto oficial en Tánger, delante de todo el pueblo, porque el velo finalmente es más cultural que religioso. Y siempre la mujer ha tenido su lugar, pero en derechos es verdad que no teníamos tantos derechos. Con la llegada de Su Majestad el Rey, y tuvimos, sí, ministras en 97, de Energía, de Cultura, consejera real, pero con la llegada de Su Majestad el Rey Mohamed VI en 99, en su primer discurso, subrayó, discurso de intronización, que no se podía concebir el desarrollo de un país sin tener en cuenta 50% de la población que está compuesta por mujeres. Eso fue la guía de poner la cuestión de la mujer en el centro de la prioridad del Estado, y se aceleraron, hubo grandes cambios. Por ejemplo, en 2004 se creó una comisión porque hasta 2004 la mujer marroquí éramos menores ante la ley. Y aquí puedo hablar, también soy una mujer divorciada, y cuando hubo este cambio, para mí, tengo dos hijas, y para mí fue, bueno, un oxígeno fantástico, porque estaba, bueno, me preocupaba el futuro de mis hijas. En 2004 se creó, gracias a Su Majestad, el Código de la Familia, donde pasamos de ser menores a ser corresponsables, tener la igualdad en la cuestión de la familia. Y nos cambió todo. En 2004 también el Código de la Nacionalidad, donde la mujer marroquí, cuando se casa con un extranjero, también tiene el derecho de transmitir, igual que el hombre, su nacionalidad a sus hijos. El gran cambio fue en la quinta Constitución de 2011, donde se habla, y en el artículo 19, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y la creación, ya constitucionalizado, y la creación de la autoridad para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad. También en septiembre de 2018, la política contra el acoso sexual a la mujer, con penas penales y financieras. Eso fue un gran cambio, tenemos derecho. Pero no voy a mentir, nos queda un gran camino todavía para recorrer, porque las leyes pueden cambiar, pero culturalmente también se necesita un recorrido. Estamos presentes hoy, por ejemplo, en la función pública, funcionarias somos un 40%. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, 35% de los funcionarios somos mujeres. Somos 20% de mujeres embajadoras, capitales como aquí España, Estados Unidos, Berlín, Etiopía, Colombia, Panamá, Chile, en todos los continentes. Bien, próximamente se va una mujer a Australia, estamos representadas en todos los continentes.
a nivel de la a nivel judicial también las mujeres representan el 20% de jueces, el 12% de fiscales. A nivel también de la, del Parlamento, en 2002-2003 éramos dos mujeres diputadas, hoy estamos a 81 mujeres, por supuesto pasando por el sistema de las cuotas, que es indispensable, como la voluntad política y la movilización de las ONGs y en particular de las mujeres. Y también aquí en Marruecos tuvimos el He for She, que es nuestro soberano rey Mohamed VI, que nos ha acompañado y ha dado impulso a la situación de la mujer. Y también, por ejemplo, en el dominio de la económico, la mujer representa 10% de la mujer emprendedora. Y os voy a sorprender porque un gran número es la mujer en el mundo rural, más que en el urbano. Tuvimos una mujer presidenta de la COE, la Confederación General de los Empresarios, dos mandatos hasta 2018. Y a nivel de la educación, en 2017, 52% de las mujeres que aprobaron el bachillerato eran chicas. Y también a nivel de la universidad, más de 50% y con mejores notas son las chicas. Digo, todavía en el país nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que estar conscientes que no es una, tenemos que seguir el combate e integrar más a la mujer. Y están en las políticas de Estado, pero queda camino por recorrer. Muchas gracias. Sí, pues voy a recoger lo que estás diciendo, que tiene que ver con esto de las cuotas. En Colombia, las mujeres empezaron a tener derechos económicos desde el año 31, o sea, antecedimos un poco, pero el voto solo llegó hasta el 57 y encontramos que lo que es la mujer en el Ejecutivo, donde es nombrada, ocupa un papel más importante, pero donde es de elección popular nuestra, la mujer todavía sigue con una participación muy, muy baja, de un 17.5% como de congresistas, solo un 21% senadores, 12% alcaldes, 9% gobernadores, lo cual nos lleva a pensar y hemos adoptado una ley de cuotas porque consideramos que es la única manera en que vamos abriendo esos caminos. Y estando aquí en España, yo creo que todas hemos estado muy complacidas de ver el papel que juegan las mujeres hoy en día en el gobierno, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. Y mi entender es que tiene que ver con esa ley de cuotas. No quiere decir que la mujer necesite la cuota para salir adelante, pero sí le abre el espacio, porque para que la mujer pueda participar más se necesitan unos cambios también culturales, porque necesitamos que la mujer, que hemos visto ahora en el COVID, su papel tan importante de cuidadora, también necesita apoyos para cuidar. Entonces, si queremos que la mujer participe en política, tenemos que darle más apoyos, ya sea dentro de su mismo hogar con su pareja, ya sea con apoyos del gobierno, que haya más guarderías y otras maneras, con un apoyo también de la cultura que acepte más a la mujer en las organizaciones políticas, que les dé las mismas posibilidades de financiación. Entonces, el presidente Duque, que también es otro he for she, un hombre cuyo gabinete no solo ha sido 50-50, sino 60-40 en unos momentos, ha iniciado con su vicepresidenta, que es una mujer, Marta Lucía Ramírez, unos programas muy fuertes para fortalecer el desarrollo de las habilidades de las mujeres, creando en los distintos municipios secretarías de la mujer.
porque esto también se aprende. Hay que adquirir distintas destrezas y habilidades y eso es lo que buscamos hacer en este momento. Entonces, lo importante muchas veces no es solo tener la ley o la reglamentación, sino la voluntad de llevarlo a cabo y los pasos específicos. Y ahí voy a terminar un poco con la Cancillería. Nosotros empezamos con legaciones desde el año 1911, reglamentamos la carrera diplomática en el 68, pero en el 90 todavía solo 30 personas eran de carrera, no se había puesto a marchar. Y solo desde el año 90 empezamos a tener una carrera diplomática en la cual ya en la mitad de los funcionarios del ministerio son de carrera diplomática, 25% son mujeres embajadoras y tenemos un 37% de mujeres en las áreas consulares. Entonces vamos progresando, pero eso también requirió la decisión de un presidente y de un canciller de poner a marchar ese servicio y esos momentos se vuelven supremamente importantes. Si quieres, como tú habías hablado un poco del liderazgo de la mujer, si quieres retomemos ese tema del liderazgo de la mujer y de las reflexiones que tenemos hacia adelante, porque creo que nuestro tiempo se va agotando. Nos queda poco. Sí, supongo, bueno, nosotros todos estamos leyendo mucho y hablando mucho entre nosotros sobre el liderazgo en los tiempos del COVID. Y como he dicho, pues, yo creo que sí, es el momento por un liderazgo tipo empático y flexible. Creo que, bueno, antes hablaba mucho de un estilo bastante fuerte, muy enfocado en objetivos y siguen muy importantes, por supuesto, objetivos, estrategias para lograr los objetivos, pero es un momento en que también necesitamos dotes de escuchar, de escuchar a las ansiedades, porque muchos sentimos pues con mucha inquietud hoy día. También escuchar a las ideas de otras, es que mencionaste Carolina, pues yo personalmente me siento muy cómodo trabajar con gente que saben mucho más que yo de varias cosas. Es que eso no me pone en la defensiva para nada. De hecho, me gusta mucho tener gente en mi alrededor que saben mucho de las muchas cosas que no sé yo. También queremos colaborar y como he dicho, incorporar. Como he dicho, no es decir que mujeres son mejores en estas cosas, pero sí son cosas en que pues, hacemos mucho en nuestras vidas personales y en nuestras vidas profesionales. Y por supuesto son muchos los hombres también. Que entonces es un poco el estilo, los tipos de talentos, las experiencias que son importantes hoy día. Sí, son cosas que podemos aportar de una forma muy positiva a nuestras organizaciones. Y es por eso creo que cuando hablamos de los líderes mundiales, mujeres femeninas, no son muchos, claro, son pocas, pero son impresionantes. Qué buena que tenemos líderes como Chancellor Merkel o la primera ministra Ardern de Nueva Zelanda, o los líderes de Finlandia, de Dinamarca, y que sí, simplemente es muy alentador ver la manera positiva en que están dirigiendo no sus gobiernos tanto, pero su pueblo. Están todos muy enfocados en el bienestar del pueblo y es, creo, algo en mi vida, en particular como embajador en un país como Etiopía, por ejemplo, cuando tenía la oportunidad de salir mucho y estar con comunidades y ver el papel de mujeres en el mundo en desarrollo y lo que importante es su visión más a medio
corto, no simplemente a corto plazo, no basado en ideología ni en política, pero pensando en el bien de su familia primero y en su comunidad, es igual, es levantarlo al nivel nacional, digo yo. Pues le voy a pasar la palabra a Karima, pero es, lo que dices es muy cierto. Hubo un artículo que salió en Forbes recientemente que dice que en el 1 de enero del 2020 había solo 10 mujeres que eran jefes de Estado elegidas sobre 152 jefes en total. Y cuando miramos ahora el manejo de la pandemia, vemos que hay 7 mujeres o 7 países que se reconocen por su buen manejo, que son justamente Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Y este artículo sugiere que hay algunas características, que es la prudencia, la empatía, la cercanía y un interés claro por la población, justamente lo que tú estabas diciendo. Entonces quería añadir esto porque justamente este artículo resalta esta situación y Karima, agradecería tus perspectivas. Perspectivas sobre el liderazgo de la mujer. Bueno, para mí la diplomacia es un arte. Es el arte de dialogar, de intercambiar, de tener paciencia, porque tenemos que ser muy pacientes, mucho cuidado con los términos que vamos a expresar y adaptarnos a todas las situaciones, cualquiera que sea. Es verdad, vuelvo a decir que la mujer tenemos a lo mejor, en general, tampoco somos todas, ¿no?, más empatía. Somos más sensibles a las cuestiones del otro, nos interesamos más a otras cosas para intentar liderar e incluir a los hombres, porque mira, yo estoy aquí acompañada de 3 hombres jóvenes, porque la juventud es el porvenir, que hasta durante mi recorrido no he tenido problema. Pero la diplomacia es una realidad. Es un arte y no es solo, nos ven siempre como cócteles, pero los cócteles es al final de los días, tenemos que estar movilizados día a día, el trabajo es difícil porque además somos nómadas que vamos reconstruyendo vidas de un lugar a otro, donde siempre dejamos un poco un pedazo de nuestra vida. Salimos con corazones partidos y luego y nos separamos de personas que queremos y aquí se va nuestra querida embajadora de Chipre y lo vamos a sentir. Reconstruimos nuevas vidas, pero la mujer, y es muy enriquecedor también llegar a otros países, pero la mujer tenemos ya la costumbre de liderar familias, niños, y eso también a lo mejor hace de nosotros que podamos también, es un sacrificio, pero liderar con otros asuntos como manejar equipos, somos más abiertas en general. En general. Pero la pandemia, y aquí, y lo dice todo el mundo, la pandemia nos ha demostrado que las más vulnerables han sido la mujer y tenemos que trabajar cada vez más para asociar a la mujer para el futuro proyecto de crecimiento de nuestros estados. Bueno, pues yo creo que mis colegas lo han dicho todo. Yo comparto con ustedes esa visión de la importancia de la coordinación, de la cooperación. En Colombia, por ejemplo, la política exterior se ve como política de Estado que tiene elementos de gobierno que reflejan los gobiernos, pero tenemos unas posiciones multilaterales en distintos que son de Estado. Entonces, un canciller que quiera puede llamar a cualquiera de los cancilleres anteriores o cualquiera de los presidentes anteriores y siempre le darán la mejor información. Así que tiene uno que atreverse y disfrutar, porque era lo que yo disfrutaba, llamando y preguntando y pidiendo esos consejos que estaban allí. Y entonces coincido totalmente que es importante también poder escuchar y coordinar y trabajar.
creo que nuestro tiempo se nos acabó. Queremos agradecerles muchísimo que hubieran estado acá. Creo que la pandemia nos ha dado unos momentos de reflexión. Sí. Muchos que ustedes hoy los hemos recogido acá. Mirando hacia adelante, creo que la reflexión es que tenemos que trabajar entre todos, porque lo que hemos visto son las fortalezas, pero también las grandes debilidades de nuestros países, países como Latinoamérica, donde existen grandes desigualdades, sí, se han acentuado. Entonces, de aquí sale una voz positiva, de entusiasmo, pero una voz que dice: debemos recordarnos y debemos trabajar por seguir mejorando la situación de las mujeres, de los hombres, en pro de nuestras comunidades. Y muchas gracias a todos ustedes. Bien dicho. Great ending. Thank you, Arash. Muchas gracias. Es todo fantástico. Muy bien. Gracias a todos.